Viernes, cerramos la semana con la mejor información en este 2 de julio, 15 años ya de la elección de 2006. Ustedes saben muy bien lo que ocurrió el 2 de julio de 2006, así que en este día de aniversario, de este día en el que todos los que salieron a votar en aquel momento político del país, pues hay que recordarlo muy bien. Yo soy Enrique Legorreta y estas son hoy las noticias en Regeneración. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a quienes se molestaron por incluir en el quién es quién de las mentiras de la semana en las mañaneras y aseguró que tiene derecho de réplica. También dijo que a los medios de comunicación y periodistas les debería dar vergüenza por difundir noticias e información falsa. ¿Qué periodismo es esto? ¿Esto es lo que defienden? Les debería dar vergüenza, deberían deslindarse de esto. Pueden no estar de acuerdo con nosotros, pero ¿cómo defender lo indefendible? ¿Cómo defender la inmoralidad? Expresó. El primer mandatario agregó que es ventajoso que no existiera confrontación de ideas o que no existiera un diálogo circular. ¿Cómo no vamos a tener el derecho de decir esta es una calumnia y probarlo? ¿Nos tenemos que quedar callados? ¿Entonces los medios de información tradicional pontifican? ¿Tienes la verdad absoluta? ¿Nadie puede replicarles? ¿No hay libertad? Subrayó. Vaya, vaya, vaya exhibida que dio el presidente a los medios y sus comentaristas. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tiene la razón el presidente? Yo diría que sí. La entrenadora china de clavados Mei Jin, el entrenador de taekwondo Alfonso Victoria de Taekwondo In y los taekwondoístas Brian Salazar y Fabiola Villegas dieron positivo a COVID-19. Esto a pesar de que se encuentran aislados en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento CENAR. Cabe destacar que la ceremonia del abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 está programada para el próximo 5 de julio en el CENAR. Sin embargo, los entrenadores y atletas que dieron positivo a la prueba deberán permanecer aislados para cumplir la cuarentena obligada en dicho lugar. El estudiante de bioingeniería médica de la Universidad Autónoma del Estado de México, Akatsin Benítez Salgado, viajará a Marte sin salir de la Tierra. Akatsin es el primer astronauta análogo mexiquense que formará parte de esta experiencia en California, Estados Unidos. Participará en la misión análoga de tripulación 2021 en el desierto de Mojave, en California. Señaló que es un reto poder desarrollarse en este ambiente de temas espaciales. ¡No, que no ve que va a patearme el trasero! Jóvenes, lindo día. La multicriticada Walmart anunció que reanudó el convenio de colaboración con el INAPAM para que más de 30.000 adultos mayores regresen como empacadores voluntarios. Mediante un comunicado, la empresa aseguró que escuchó las exigencias de los clientes quienes apoyan a las personas de la tercera edad para que regresen a los supermercados. Clientes de nuestras tiendas nos han expresado su apoyo para que se reincorpore a los adultos mayores como empacadores voluntarios, señaló Walmart. Agregó que como una medida de prevención del contagio del virus de COVID-19, se habían retirado de las tiendas a estas personas. La empresa explicó que luego de tener una discusión con las autoridades mexicanas se llegó a un acuerdo. Los adultos mayores previamente se habían ido a manifestar afuera de Palacio Nacional para agradecerle al presidente López Obrador que haya intervenido en esta decisión y así poder regresarles su fuente de empleo. Adoro a los jóvenes. Es increíble. El gobierno de la Ciudad de México informó que el próximo martes 6 de julio iniciará la vacunación de adultos de 30 a 39 años en 5 alcaldías. Las alcaldías donde se aplicará la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca será Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Cuauhtémoc y Xochimilco. La vacunación de este grupo de edad se llevará a cabo entre el martes 6 de julio y el sábado 10 de julio. Así que avísale a tu amigo fanático de Dragon Ball o de los supercampeones, hasta de Sailor Moon, de que ya le va a tocar la vacuna. El boxeador Saúl Canelo Álvarez mostró un adelanto de lo que será su cadena de gasolinera. El pugilista publicó un video en su cuenta de Instagram donde se pueden ver algunos detalles de lo que serán las estaciones de servicio. El ahora empresario mexicano también aprovechó para develar el nombre de sus gasolineras, las cuales serán Canelo Energy y contarán con un diseño con colores azul y negro. Vaya movimiento que está haciendo el boxeador mexicano. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que tengan éxito sus gasolineras y le competirán a las de Pemex? Cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí la información, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, búsquenos como Regeneración, ahí aparece el nombre y la palomita de nuestro canal. También síganos en nuestras redes sociales, ayúdenos a llegar a los 100.000 seguidores en Twitter, estamos por llegar a los 90.000 y nuestro siguiente paso son los 100.000 seguidores, así que suscríbanse a todas estas redes sociales, ayúdenos a fomentar el crecimiento de los medios independientes y por favor compartan todos los contenidos que estamos subiendo a través de Facebook para romper los candados que nos quieren imponer para que no se lleve la información como el estilo que tenemos nosotros. Yo soy Enrique Legorreta, nos vemos en la próxima.